está la mosquitera. Entonces, con estas varillas tan simpáticas que han metido en el kit, las hago pasar por estas lazadas que tiene aquí. Esto nos permitirá pensar ahora la mosquitera aquí arriba. El tar. La toldilla. También de 3x3 de color coyote, que es como marroncito. Saco aquí el paracord. Tengo unas cuerdas elásticas para tensar la mosquitera. Voy a hacer un, a ver si me sale, un nudo Prusik, que se llama. Aquí están las cuerdas elásticas. De esta manera lo puedo deslizar por la guía y mantiene un poco la tensión. Le he puesto un tirador de cada color para diferenciar un sentido u otro, tanto por dentro como por fuera. ¿Ves? Digamos que la negra sé que siempre me tiene que dar un extremo de la hamaca y la verde clarita al otro. Como están los dos sitios, en los dos lados, puedo retirar la mosquitera, pues es un sitio que no haya mosquitos. O para que se ventile, me da igual. ¿Ves? Queda la hamaca totalmente disponible. Que por cierto, vamos a probarlo. Bueno, mira, ahora que lo pienso, ahora podría aquí estar cocinando o comiendo con vistas al precioso pinar, ¿eh? Bueno, pues esto es una hamaca. Se supone que aquí dentro está salvo de bichos. ¡Ey! Que no mola el balanceo, ¿eh?